Thank mm -hmm. you. Hola mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación o este entrenamiento de hoy 14 de junio del 2023. Vamos a ver si logramos tener una buena presentación porque no sé qué sucede con este sistema que al igual que nos sucedió hace algunos días atrás, pues eh, nos estaba como generando un error, se desconecta permanentemente del servidor, pero espero que podamos tener una buena transmisión y una buena comunicación. Por favor, me escriben ahí en el chat si en este momento me están escuchando, si me están viendo bien para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Les agradezco ahí que me confirme alguno de las personas que se encuentran en sala que me confirmen si efectivamente estamos teniendo una buena conexión. ¿Listo? Por favor, Hugo, Carlos, Ruth, cualquiera de ustedes o las personas que por acá veo que también van ingresando, entonces les agradezco. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias. Voy a compartirles acá pantalla, a ver si me permite el sistema y no nos genera más inconvenientes, porque eh, me estaba desconectando, como les menciono. Pero bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartirles por acá entonces pantalla y vamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestra compañía y todo lo que tiene que ver precisamente con los sistemas de transporte. Y con Skyboard Community, precisamente para hablar de un entrenamiento. En un segundito que no veo que me deje compartirle lo que necesito. Ya, listo, perfecto. Les ofrezco disculpas ahí por los inconvenientes generados, pero ya estamos nuevamente acá y vamos a arrancar. Como ustedes bien lo saben, todos estos entrenamientos los damos específicamente enfocados a todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad, con Skyboard Community. Y hablando de Skyboard Community, pues vamos a tener precisamente esto. Tenemos el gusto de presentarles los pasos sencillos que conducen al éxito, pero para nosotros poder lograr llegar a cada uno de esos temas, pues tenemos que hacer unos pasos, como lo dice ahí. El primer paso, que debe ser lo normal, es presentarme porque de pronto algunas no, personas no me conocen. Mi nombre es Elmer Fernández Herrera Arévalo, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y vengo desarrollando negocios desde hace algunos años atrás. Inicialmente apliqué mi profesión durante más de, yo creo que sí alcancé a, a ejercer mi profesión, unos 20 años. Eh, posteriormente me retiré de la última compañía en la que estuve trabajando porque me dediqué a ser independiente y a trabajar con temas de negocios, de inversiones, y conocí a la tecnología de transporte de segundo nivel. Y vengo eh, siendo partícipe de Skyboard Community desde noviembre del año 2020. Y me alegra ser hoy por hoy director de la compañía para Colombia. Hoy soy el representante para, de Skyboard Community para Colombia y también, pues, obviamente, de toda la comunidad hispana para poderles compartir permanentemente todo lo que tiene que ver con la tecnología y poderles compartir también este, eh, estos entrenamientos. ¿Listo? Ahora bien, entremos en materia. Vamos a hablar. De la duplicación. Y precisamente cuando hablamos de la duplicación, ustedes saben que la duplicación está desde nuestro ADN, pues así como lo están escuchando. ¿Por qué? Resulta que para que nosotros naciéramos, pues sencillamente necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 septabuelos, 512 octavuelos, 1,024 anabuelos y 2,048 decauelos. Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarios 4,094 ancestrales. Todo esto en aproximadamente unos 300 años antes de que naciéramos tú o que naciera yo. Detente un momento y piensa de dónde salieron, cuántas luchas han luchado, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados, pero por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría y los, los estímulos que nos legaron, cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Ahora es tu turno, tú eres fuente de duplicación, ¿qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? Hazte simplemente esa pregunta. Muchos han tomado la opción de pronto de sencillamente no seguir teniendo hijos, pero no necesariamente la duplicación hace referencia al tema de poder crear descendencia y generar hijos. Nosotros podemos generar la duplicación en diferentes aspectos, duplicar la información, duplicar proyectos duplicar cosas de valor para, para nosotros como seres humanos. Entonces, como ustedes lo ven, simplemente quería compartirles que el tema de la duplicación, pues lo llevamos cargado desde nuestra genética. ¿Listo? Vamos a ver. Hoy les quiero compartir precisamente por qué nosotros normalmente eh, podemos trabajar estos sistemas eh, de, de mercadeo y por qué nosotros hablamos los, los temas de duplicación. Y muchas veces, ¿por qué es que la gente falla cuando termina desarrollando estos negocios donde debemos duplicar la información? Pues resulta que al construir una estructura en el marketing en red, pues es importante su objetivo, lo que queremos lograr. Si queremos conseguir, si queremos conseguir eh, pues unos equipos estables y que duren y que tengan eh, pues larga vida, lo que queremos lograr. ¿Qué necesitamos si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo? Pues debemos concentrarnos en encontrar a personas y miembros para nuestro equipo que estén tan comprometidos como normalmente nosotros los estamos, que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. Ojo, esa palabra es muy importante. Que estén dispuestas a tener éxito. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden llegar a nuestros equipos de trabajo, pero muchas de esas personas realmente no están en busca del éxito, sino probablemente están. O los está motivando cualquier otra cualquier otro tema. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos, precisamente. ¿Cuál es la idea? Que máximo empecemos a hacer equipos de cinco personas al mismo tiempo. Eso es como una regla que se tiene dentro de estos desarrollos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encargamos de tener un pequeño grupo, pues nosotros los podemos guiar, los podemos monitorear y así mismo podemos eh, obtener resultados de una manera más concreta y, y rápida. Porque si nosotros empezamos a hacer unas a, a tener equipos inicialmente, pues muy grandes, pues no vamos a poderlos dar seguimiento, no podemos hacer un control y no podemos medir esos resultados. Cuando tenemos ese máximo de cinco personas, pues lo que vamos a hacer es entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas dentro de nuestro sistema. ¿Qué sucede? Cuando nosotros normalmente registramos una persona, pues eso normalmente no duplica. No duplica automáticamente nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque sencillamente puede ser una persona que se registró, pudo adquirir unas participaciones, pero no le interesó más allá de esperar a tener un buen retorno sobre lo que está aportando dentro de nuestro modelo de negocio. Entonces, normalmente cuando registramos una persona, pues eso no significa simplemente duplicación, ¿visto? ¿Qué pasa cuando las personas que han invitado a otras personas al proyecto pues se resultan yendo? Si son personas que nunca le dieron el entrenamiento, la capacitación, la guianza a las personas que invitó, pues esas personas por lo general terminan yéndose. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que el patrocinador de ellos se fue, pues ellos creen que de pronto el negocio no funcionó, no siguió adelante y sencillamente terminan yéndose también. ¿Qué debemos hacer también cuando nosotros estamos desarrollando estos negocios? Que nosotros debemos profundizar por lo menos en tres niveles para poder enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles de profundidad en su estructura. ¿Qué sucede posteriormente? Pues que entonces nosotros podemos dejar que estas personas trabajen ya por su cuenta, para que hagan lo que nosotros les hemos enseñado a hacer, que ellos mismos comiencen a construir sus estructuras ya con su propia gente. Esa es la ley de la duplicación, hacerlo nosotros, enseñar a otras personas, que entrenen a su vez a otras personas y posteriormente a otras personas y a otras personas. Ahí es donde realmente podemos decir que estamos realizando una duplicación. Esa es la ley de la duplicación. Hacerlo tú mismo, acuérdate. Enseñar a otra persona. Entrenar a esas personas a que entrenen a más personas y a más personas. Es un modelo que normalmente nosotros hemos aprendido tal vez desde siempre. ¿En qué sentido? Que nosotros normalmente lo vemos cuando quienes nos entrenan a nosotros también desde pequeños. En, de en la manera académica, pues los maestros y los maestros nos van entrenando, nos van duplicando una información y la idea es que nosotros la aprendamos porque después en la vida la vamos a necesitar duplicar en alguna gestión. O un ejemplo más preciso es quienes enseñan para que a su vez sean personas que sean eh, las que enseñen posteriormente, los que se dedican a las profesiones de educadores o de maestros. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. Y pues eh, hablando... Eh, de pronto, para nuestra comunidad latina, entonces lo digo en los diferentes eh, términos que pueden existir en, en, en nuestras culturas, maestros, profesores, docentes, educadores, porque algunos creo que pueden cambiar dependiendo del país en que, en que estén viendo esta transmisión. ¿Listo? El objetivo, en últimas, es enseñar a nuestros compañeros o a nuestros socios a que enseñen a su vez a sus otros socios o a sus nuevos compañeros de equipo. ¿Qué sucede? Normalmente cuando estamos haciendo este tema de duplicación, pues nosotros tenemos que ser fuente, tenemos que ser ejemplo de lo que vamos desarrollando. Pues precisamente la manera como yo normalmente lo hago es que cuando hago reuniones presenciales, pues trato de dividir ese, ese espacio en dos, en dos tiempos. En la primera parte del ejercicio lo que hago es invitar a las personas que son socios ya de nuestra compañía, los que ya saben del proyecto, los que ya lo están desarrollando. ¿Por qué? Porque es un espacio en donde nosotros vamos a compartir experiencias, a hacer una retroalimentación, a compartir estrategias que les pueda estar funcionando mejor a unas personas que a otras y eso nos puede beneficiar a todos como equipo. La segunda sesión, dentro de esas presentaciones, lo que hago es que esas personas que ya hacen parte del equipo, pues sencillamente por lo menos inviten a 5 a 10 personas cada uno para que en esa reunión podamos llevar a la práctica y a la realidad precisamente la duplicación. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que voy y les hago la presentación y al final de la presentación pues lo que les digo es ahora con la persona que los invitó, por favor hagan una a un círculo o reúnanse con esa persona y procedamos a hacer el registro dentro de nuestra compañía para que usted comience también a adquirir sus participaciones. Entonces, de una vez vamos fomentando esa duplicación para que la gente vaya creciendo dentro de sus equipos de trabajo, porque los tenemos ahí de manera presencial. Pero nosotros que estamos trabajando en los sistemas eh, de, digitales y aprovechando todas las herramientas que tenemos en el medio de Internet y todas las redes sociales, pues precisamente también tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las reuniones presenciales, pues está muy bien, vamos a tener ese contacto físico con las personas, pero probablemente las personas que, se, que lleguen cuando tengamos las reuniones presenciales son personas que están dentro de un pequeño sector o, o lugar eh, geográfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos pretender estar invitando a alguien que esté en otro país a una reunión que vamos a tener nosotros. No sería tan viable para que las personas pudieran estar asistiendo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprovechar esas redes sociales y, así, a, y, y las diferentes aplicaciones que existen, porque de esa manera nosotros podemos conectar con personas de diferentes partes del planeta, en donde nosotros podemos tener gente de diferentes lugares del mundo que puedan, en el caso nuestro, pues entender el habla hispana y de esa manera compartirle la información. Y de esa forma es que yo también he conseguido el mayor número de socios que tengo dentro de mi equipo de trabajo. Yo tengo personas... Eh, no solo acá en Colombia, sino tengo personas acá como está nuestro socio Hugo Patiño, que él es de Perú, o socios que tengo en Ecuador, socios en Panamá, socios en República Dominicana, socios en, en, en Estados Unidos. Tengo socios del otro lado del mundo. Tengo por allá una persona registrada en Egipto, imagínense. Tengo registrados también personas que están en Dubái, personas que están en Canadá personas que están en España, personas que están en Italia. Yo tengo diferentes socios y no a todos los conozco personalmente, sino que a través de todas estas presentaciones, reuniones y eh, grupos de, de trabajo, pues sencillamente voy conociendo a otras personas y ellos se van enterando también por la duplicación que yo hago a través de mis canales y de mis redes. Y ellos, muchos de ellos me van contactando sencillamente, se van registrando con los enlaces que van encontrando en mis páginas. De esa manera nosotros también podemos duplicar. Y posteriormente, cuando ya ellos están haciendo parte de nuestros equipos, pues los vamos invitando a Zoom, a Webinar, a, a envíos de, de YouTube, de, de Facebook, de Instagram, cualquiera de esas herramientas. ¿Para qué? Para apoyarlos a ellos, que a su vez vayan duplicando la información mientras ellos lo van aprendiendo y posteriormente ellos lo puedan hacer de manera individual, ¿cierto? Y la tercera manera de como yo normalmente hago la duplicación es también tener presencia en diferentes medios y aprovecho a, cuando me hacen invitaciones a presentar nuestro proyecto en radio, en prensa, en televisión. Entonces ahí también voy teniendo participación y puedo llegar a otro público. Ese público en ciertas ocasiones también es muy bueno porque son gente que como nos ven en radio, como nos ven en televisión, como nos escuchan en radio, pues muchas veces o en prensa, pues muchas veces son de los que le ven las cosas con muchísima más seriedad y les da por llamar porque están interesados en hacerlo. Y compartir, compartir lo que nosotros vamos desarrollando también en nuestra comunidad. ¿Dónde lo podemos compartir? Puede ser a través de nuestras propias redes o incluso las redes oficiales de la compañía, como los Skyward Community en español, donde nosotros podemos también compartir ahí o etiquetar lo que nosotros vamos desarrollando. Y así como yo lo hago las reuniones que yo he tenido con el ingeniero Anatolio Eduardo Villuniski, los viajes que he realizado y mostrarle a las personas que esto definitivamente es un tema real, que nosotros no somos solo un proyecto, sino que somos una realidad, en donde yo le puedo compartir a las personas que conozco el Ecotecnoparque en Bielorrusia, que he ido también a nuestro Ecotecnoparque, a nuestro Centro de Pruebas y de Demostraciones también de los Emiratos Árabes Unidos en Charja en donde he compartido con diferentes personas de diferentes partes del mundo, en donde sigo duplicando esa información para que las personas se den cuenta que es que no somos solo nosotros los que estamos hablando, sino que es un montón de personas alrededor del mundo. ¿Qué montón tenemos nosotros en Skyward Community? Y todavía seguimos siendo pequeños, esperamos ser muchísimo más grandes, pero a hoy en nuestra compañía nos han informado que somos más de 600 mil personas que estamos registrados en Skyward Community y esas 600.000 mil personas y si nosotros cada uno de nosotros hiciera una tarea de por lo menos duplicar y compartirle a cinco personitas para estar creciendo pues imagínense el potencial de expansión que podríamos tener nosotros de duplicación exponencial de esa manera podríamos culminar muchísimo más rápido nuestra quinceava etapa y poder salir pronto al mercado comprenden el poder de lo que es la duplicación comprenden el poder de la palabra que ustedes tienen comprenden las opciones y la facilidad de poder compartir todo esto, pues bueno, para que ustedes puedan duplicar, también hay que tener algo muy importante, y es que a la hora de duplicar, es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo en red para que las nuevas personas pues, puedan participar precisamente en esas capacitaciones, en esas reuniones, en esos seminarios. ¿Qué pasa? Es muy difícil que nosotros logremos duplicar el estilo como tal. ¿Por qué? Porque cada quien es una personalidad con un enfoque especial y puede tener diferentes habilidades. Unas personas pues prefieren la presentación de algunas otras, otros pueden preferir la mía. Pues eso suele suceder, ¿verdad? Pero lo que es importante es que podamos transmitir y duplicar muy eficazmente el sistema como tal. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las soluciones que va a presentar? Eso es lo que nosotros necesitamos definitivamente poderle transmitir a las personas. Que sea fácil esa duplicación para que las personas simplemente lo puedan ir haciendo de la manera más práctica y rápida y así poder ir creciendo. Ese sistema es el que nosotros necesitamos compartir. Y acá quiero compartirles un ejemplo de cómo nosotros podemos duplicar la información de una manera simple y sencilla. ¿Qué sucede? Una manera simple y sencilla de poder duplicar nuestra información es que precisamente... Le podemos hacer una pregunta tan simple a las personas como esta primera imagen que ustedes están viendo. Venga, usted no está cansado de, de este tipo de problemáticas que tenemos en nuestras ciudades. Miren, imagínense, hoy a mí me tocó durar dos horas metido en un atasco vehicular porque hubo un accidente de tráfico y ahí nos tocó esperarnos, se me retrasó toda la agenda, tuve diferentes dificultades y normalmente un conversatorio como eso lo tenemos a menudo con diferentes personas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo le puedo decir a esas personas, oiga, ¿qué pasaría si yo le cuento que podemos ayudar a ser parte de la solución de ese problema de atascos vehiculares? ¿Qué opinan ustedes? Por otro lado, hay otras personas que están pensando más en todo esto y dicen, oiga, ¿se ha dado cuenta la contaminación tan berraca que tenemos nosotros en, en nuestros países? ¿Se han dado cuenta de la afectación que estamos haciendo a nuestros ecosistemas? ¿Se han dado cuenta la cantidad de aire contaminante que estamos respirando nosotros en las ciudades? ¿Se han dado cuenta los problemas de salud que se están generando por todas esas emisiones de contaminantes a la atmósfera? ¿Usted qué opina si yo le contara de, de un proyecto que puede ayudarnos a cambiar esa realidad y hacer que las cosas sean mejor? ¿Ven la manera de duplicar la información? Otra, las personas que les gusta ser mucho más también amigables con, con los animales. Estas imágenes son horribles, yo lo sé, pero definitivamente son imágenes que nosotros tenemos que generar conciencia para poder precisamente avanzar. ¿Qué sucede? Esta imagen que ven acá, ¿cuántas personas en carretera no han visto animales muertos en las vías? ¿Por qué? Porque es que los animales no, no tienen la culpa, somos nosotros los seres humanos los que estamos generando esa, esas eh, desastres ambientales y generando precisamente la pérdida la vida también de, de vida de, de animales. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos construyendo carreteras en pro del desarrollo, en pro, de la, en pro de la economía, en pro de la conectividad, en pro de poder seguir conectando lugares. Sencillamente, pues eso nos puede beneficiar muchísimo, claro que sí, pero ¿a qué costo? Nosotros no podemos llegar a decirle a los animales sencillamente, venga, que es que acabamos de construir una carretera y ojo, tienen que antes de cruzar la vía mirar para lado y lado y, y, y ver si pueden o no pueden cruzar, ¿verdad que no? Y desafortunadamente eso también nos implica eh, perjuicios a nosotros. ¿En qué sentido? Cuando se atraviesa un animal que sale de repente a una carretera y vamos a altas velocidades, ¿qué suele suceder? Pues se genera un accidente. Pueden quedar personas licidas de por vida o incluso pueden perder la vida. Todo ese tipo de situaciones se presentan. ¿Ustedes creen que eso le pasa a la gente que solo vive en Perú? ¿O solo o los que vivimos en Colombia? ¿O los que de pronto vivimos en Costa Rica? ¿O los que de pronto vivimos en Estados Unidos? No, socios, esto es una problemática a nivel mundial. Y la cuarta imagen que están viendo ahí, miren ese problema tan grande que se está viendo. Acabar con nuestros bosques, acabar con los pulmones del planeta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque necesitamos generar desarrollo y ese desarrollo lo único que sabemos hacer es construye carreteras y mandar vehículos que siguen contaminando. Ven ahora con esta siguiente imagen cómo nosotros podemos duplicar esa información en donde hay una problemática real, en donde sencillamente hay algo que nos compete a todos como seres humanos y que a todos como seres humanos podemos invitar a las personas duplicando esta información y diciéndoles, ¿usted no está cansado de todos esos problemas que hay? ¿No le gustaría ser simplemente parte de la solución y ayudarnos a construir algo que realmente beneficie a la humanidad, beneficie al planeta y cuide nuestros ecosistemas? ¿Comprende la manera tan sencilla y práctica de poder duplicar nuestra información y de esa manera conectar a muchas más personas con nuestra visión, con nuestro desarrollo, en donde podamos tener ciudades mucho más verdes, en donde podemos movilizarnos sencillamente disfrutando de los paisajes, respetando la naturaleza? no siguiendo llenando de asfalto las vías y, las, y el suelo, sino sencillamente volviéndolo más amigable para temas productivos, para temas de caminatas, para temas de respirar un aire más limpio y sencillamente ser parte de una solución. ¿Qué opinan ustedes, socios? ¿Vale la pena o no vale la pena duplicar este tipo de información? Duplicar una información que sencillamente va a beneficiarnos no solo a nosotros, como socios que estamos dentro de la compañía, sino beneficiar al planeta entero por todo lo que nosotros estamos ayudando a, a, a crecer dentro de toda nuestra tecnología. ¿Ven la manera tan diferente de hacer una duplicación? ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos dentro de estos modelos de negocio, solo estamos pensando de pronto en el dinero, en cómo me genero los ingresos. ¿De qué manera le digo a alguien, venga, que es que le voy a invitar a un negocio? No, socios. Esa manera no todo el mundo conecta. Pero si nosotros conectamos con una problemática que normalmente se ve a nivel mundial y que nosotros le podemos dar una solución y que nosotros podemos duplicar y compartir esa manera o esa herramienta de generar esa solución, pues la gente conecta mucho más fácil porque todos queremos ser parte de algo que realmente trascienda, de algo que realmente pueda generar un beneficio común y no solo particular. Bien, ¿cómo podemos duplicar las cosas de una manera mejor? Ahora bien. Cuando nosotros estamos armando nuestros equipos de trabajo, cuando nosotros queremos armar también esas estrategias para poder seguir duplicando, creciendo exponencialmente, pues también tenemos que mirar qué equipo queremos tener dentro de nuestras organizaciones. Y esos equipos normalmente los podemos nosotros empezar a identificar y la idea es que cada uno de nosotros podamos armar los mejores equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque no queremos algo como esto. Acá pues este videito no, no tiene mayor sonido. Pero simplemente quiero que vayan mirando y vayan leyendo lo que va pasando en este corto video. Presten atención, por favor. Ahora, ustedes qué opinan? ¿Vale la pena organizar ese tipo de equipos? ¿Vale la pena identificar a qué personas sí nos ayudan a crecer y a salir adelante con todo lo que nosotros estamos desarrollando? En nuestros proyectos, en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, tenemos que empezar a identificar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas que lo que hacen es detenernos, colocarnos una soga para no poder avanzar a esas personas sencillamente tenemos que detectarlas y eliminarlas de nuestra vida. No nos están aportando, no nos están beneficiando y necesitamos definitivamente avanzar. Todo esto tenemos que nosotros empezar a analizarlo. Todo lo que yo les comparto normalmente funciona para todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque no simplemente son para lo que hacemos y lo que desarrollamos dentro de nuestra comunidad, sino todo en el diario vivir tiene que ver de manera directa o indirecta con todo lo que vamos haciendo. Y diariamente nosotros vamos duplicando desde, en la, desde la mañana. Si tú te levantas con buena energía, si tú eres una persona proactiva, si tú eres una persona que transmite buenas vibras, pues sencillamente vas a duplicar eso, porque cuando tú saludas a una persona, cuando la saludas con energía, cuando la saludas con una buena sonrisa, ¿qué pasa normalmente? La gente te regresa un buenos días, te regresa una, un, una mirada o una sonrisa sencillamente y tu día puede arrancar de la mejor manera. Pero si tú te levantas de mal genio, si tú te levantas es como con cara de puña, decimos nosotros acá en Colombia, y, y alguien te saluda y le volteas a mirar es con la peor actitud, pues no solo tú estás dañando tu día, sino estás duplicando la mala, mala energía y puedes terminar dañando a las personas que te rodean. ¿Y qué pasa cuando llegas a tu trabajo de la misma forma y llegas es con mala actitud, hablando eh, de forma grosera? Y no, y, no, y no siendo amable con las personas, eso mismo empiezas a transmitir, eso mismo vas duplicando. Si tú, por el contrario, empiezas en tu vida a transmitir buena energía, a duplicar esa buena vibra, pues sencillamente tus días van a ser muchísimo mejor y las cosas van a tener mejores resultados. Así que comienza a identificar de quiénes te estás rodeando y quién eres tú como fuente para que las cosas se puedan duplicar de una mejor manera enfocándonos también dentro de nuestra empresa, pues sencillamente acá les quiero compartir también siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores. Y normalmente si nosotros estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio, pues debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que nosotros les queremos enseñar. Y cada uno de nosotros como patrocinadores debemos entender estas siete cosas tan importantes que nos pueden conducir al éxito. La primera que nosotros podemos ver acá, precisamente, es hablar de establecimiento de metas. La segunda, debemos de crear una lista de contactos o una lista de nombres de los posibles prospectos. La tercera, debemos hacer una planificación del tiempo. La tercera, debemos hacer invitación a reuniones. La cuarta, debemos estar haciendo presentaciones. La, eh, la perdón. En la tercera estábamos hablando de tiempo, la cuarta estábamos hablando de invitación a reuniones, la quinta estamos haciendo presentaciones, la sexta estamos dando seguimiento y la séptima estamos haciendo tramitación de objeciones. Pero vamos a hablar un poquitico de estas en general y me voy a enfocar en unas, eh, en unas puntuales porque no nos da el tiempo, pues en esta horita para no cansarlos de hablar de todas en detalle. Pero, ¿qué sucede? De lo más frecuente cuando nosotros estamos hablando de las personas, y voy a arrancar por la última es las objeciones. Cuéntenme acá si ustedes cuando le están o compartiendo esta oportunidad a las personas, siempre no empiezan a generarles a la gran mayoría objeciones. socios, a ver si ya regresé, qué pena con ustedes, esto me está generando unos inconvenientes y no sé qué pasa con este sistemita, hay veces, pero bueno, vamos a tratar de que podamos terminar, nos quedan 20 minuticos y podamos aprovecharlos. Les decía que estoy arrancando por el numeral 7, que es la tramitación de presiones. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros siempre que vamos a presentar esta oportunidad algunas otras personas, dependiendo de la forma como lo presentemos, ojo, porque es como usted. Voy a presente, pues van a haber objeciones. ¿Por qué? Cuando usted se enfoca simplemente en hablar de la parte económica, muchos van a decir, oye, de eso también nos iban tanto. Yo no creo que eso sea verdad. ¿Usted cree que nosotros nos van a dejar ser dueños de una tecnología como esa que vale tanta plata y nosotros apenas poder invertir tan poquito? Hay montones de excusas que otros le dicen cuando usted le está presentando. No es que no tengo dinero, no es que no tengo tiempo. No es que donde mi, yo le cuente a mi esposo o a mi esposa o a mi novia, a mi novia, no, eso mejor dicho se me arma más un problema. ¿Ven la cantidad de objeciones que hay cuando uno comparte estos proyectos? <coughs> Pero una de las primeras razones o de las primeras soluciones más bien para evitar que se presenten ese tipo de objeciones es que usted lo primero que tiene que hacer es empezar a escuchar, escuchar lo que las personas a las cuales les va a compartir, por qué, porque si usted llega a abordar a una persona que normalmente o sí que a una persona que por primera vez le va a compartir o la invita a tomarse algo y lo que usted va a llegar es a A ver a ver si si regresamos nuevamente disculpas porque no sé qué es lo que pasa con este sistemita ya rato A ver si volvimos, a ver si volvimos por acá. Listo, vamos a ver. Cambié todas las conexiones, cambié por acá el tema de la red en la que me encuentro. A ver si de pronto es por este lado que nos está molestando alguna intermitencia. Vamos a ver. Vamos a darle a, las, a la que nos habla acá de presentar, a la, a acá dentro de esas siete tareas que tenemos como patrocinadores, al tema de seguimiento, presentación, invitación a reuniones. ¿Por qué? Se las quiero tocar acá de manera, eh, pues, condensada. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, pues, muchas veces nos da miedo presentar, hablar de nuestra oportunidad. Y ¿por qué normalmente nos da miedo? Porque no conocemos el negocio, porque no sabemos lo que estamos presentando, porque no comprendemos todo lo que nosotros tenemos y el poder de la herramienta tan grande que nosotros tenemos en las manos. Muchas veces nos da temor a hacer una presentación. No necesariamente. Es que nos están mandando muy seguido a comerciales, es, una, es algo que tiene el sistema. <laughs> qué pena con ustedes y ya veo que por acá se me van desconectando unas personas porque precisamente genera mucho inconveniente. Oh, qué vaina con este sistemita, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí les estaba comentando que esas presentaciones es porque nosotros no entendemos nuestra herramienta no entendemos realmente lo que es nuestro sistema y no hemos aprendido estudiado y analizado todo lo que tenemos para poder compartir hacer el seguimiento ese seguimiento es importante y no es no un seguimiento que vamos a invitar por primera vez sino a las personas que ya hacen parte de nuestro negocio Vamos a ver si le damos un último intento para, para poderlo solucionar. A ver si, si acá nos permite. Ahí creo que les alcancé a compartir el tema del seguimiento, que no simplemente es hacer seguimiento para, para las primeras personas, sino para también los que estamos dentro de ya el proceso, para poderlos acompañar, orientar y poder fortalecer sus habilidades y poder seguir duplicando toda la información que con que contamos. Las invitaciones a las reuniones. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos haber conectado con la visión del proyecto, pero en muchas ocasiones pues, nos da temor compartirlo. Entonces, por el momento, nos podemos apalancar en la persona que nos invitó. Y si la persona que nos invitó de pronto no aparece, pues existen nuestros canales. Acuérdense que tenemos los canales oficiales de la compañía, tanto en YouTube como en Instagram, como en diferentes herramientas en Telegram, en donde podemos ir aprendiendo. Y podemos ir invitando a las presentaciones que tiene la compañía para poder invitar a, a esas personas a que conozcan mientras nosotros tenemos las competencias pertinentes para poderlo seguir haciendo nosotros directamente. Al que quiero hacerle más énfasis es precisamente el tema de establecimiento de metas, porque el establecer metas es lo que a nosotros nos ayuda a lograr alcanzar el éxito y lograr alcanzar precisamente nuestros sueños, todo lo que nosotros queremos lograr. Pero para poder hacer un establecimiento de metas debe de ser de una manera inteligente. ¿Y cómo vamos a describir esa manera inteligente? Que sencillamente nuestros objetivos deben de ser específicos, que deben de ser medibles, que deben de ser alcanzables que deben de ser realizables, que deben de tener un determinado tiempo para poder cumplir y ejecutar todo lo que nosotros nos estamos proponiendo. Eso es lo que nos hora de establecer nuestros objetivos, establecer nuestras metas y tenemos que En muchas ocasiones nosotros lo que debemos hacer es empezar a hacer un análisis también de cómo nosotros vamos a establecer esas metas. Esas metas las podemos establecer eh, partiendo de hacer un alto en el camino, en donde nosotros podemos simplemente hacer un análisis de qué estamos haciendo, qué hicimos en los últimos cinco años y qué queremos lograr en los siguientes años. Establecer metas en el plazo eh, co en el corto, en el plazo mediano y en el largo plazo. Nosotros dentro del proyecto también hemos venido estableciendo diferentes metas. En el caso mío, en el corto plazo, pues es poder duplicar la información y poder generarme también beneficios con el plan de marketing del programa de afiliados que tenemos en nuestra compañía y poderle compartir esta visión a muchísimas más personas, porque nosotros sabemos que si duplicamos la información y logramos que otras personas lo dupliquen, pues nosotros vamos a tener muchísimos más beneficios, ¿verdad? En el mediano plazo. Soy de las personas que desea alcanzar esa libertad financiera, y esa libertad financiera no simplemente para mí, sino que en el mediano plazo que de poder llegar y que todas las personas que han creído en mí, que han compartido esta visión, que han